Dewey. Hola Daniel, ¿cómo estás? Si eres Daniel Q. Daniel, ¿me escuchas? Daniel. Bueno, Eddie. Sí. Ya te escucho. Ah, ya, buenísimo. Experiencia con el audio. Lo que No ya te sabes, los audífonos preocupes. de Bluetooth. Sí, yo también. Ahorita no me los puse porque ya llevo todo el día con ellos. Dame un segundo. Vaya, pues ya Listo, está ya. listísimo, ¿qué? Sí, ya estoy aquí. Buenísimo, gracias. Oye, pues tenemos más de 100 registrados, a ver cuántos llegan. A la chingada. Sí, Una aunque... clase con 100 personas. No, creo que ya sean ni 50, no te preocupes. Y no creas, yo tengo la sospecha de que no sabe muy bien la gente lo que viene, porque por el título de la clase, siento que muchos creen que van a venir como a algo de memes o algo así. No sé si sepan que es una clase prueba de un curso de DBS. Sí, ya sé. Es que cuando me dijo, no, pues busca un título atractivo. Y justamente acababa ese día, en la tarde de ayer, un día antes en la tarde, hacer una aplicación de memes sencilla. Entonces dije, pues vamos a hacer algo de Claro. memes. No, pues el que está atractivo, está atractivo. Te vamos a contratar de escritor de copies para los eventos de DBF. Y pues ahora sí, sin más por el momento, te cedo la palabra, Daniel. La sesión va a durar, vamos a tratar de que no dure más de una hora. Y si tienen cualquier duda, la pueden ir preguntando en el chat. Y iremos guardando las dudas para que Daniel las pueda resolver al finalizar el ejercicio. Entonces, otra vez, muchas gracias a todos por acompañarnos y ahora sí te dejo la palabra, Daniel. Ok, perfecto. Muchas gracias, Eddie. Les saludo a todos. Espero estén con toda la energía y con toda la actitud. Hoy vamos a hacer algo muy sencillo que se puede hacer en unos cuantos minutos con toda una tecnología bastante utilizada hoy en la industria que se llama React.js o React.js. Es una librería open source para todos aquellos que ya traen. Si están aquí en este link es porque, digamos, ya traen unas bases de programación. Y pues a lo largo de todo lo que se ve en el curso de Cinta Roja, nos dedicamos a que ustedes entiendan perfectamente dos cosas. Uno, lo que es el frontend y otro, lo que es el backend, con peras y manzanas para que ustedes puedan dominar esa habilidad que hoy es muy demandada en la industria, que es programación. Entonces voy a compartir mi pantalla. Les agradecería si en el chat me pueden confirmar si ya todos la ven. Entonces, listo. Sí, ahí ya la vemos. Perfecto. Pues básicamente son tres slides lo que traigo en esta presentación. Ya no va a haber más. Lo que vamos a ver hoy básicamente implica hacer una pequeña aplicación del lado con esta arquitectura que es cliente-servidor. Es a lo que nos enfocamos a lo largo de las 4 semanas en el curso de Cinta Roja.
Principalmente, pues se ve cómo desarrollamos el front, cómo se desarrolla el backend y cómo se es esas dos cosas que parecen brujería se interconectan. De lado, lo que ahorita vamos a hacer en este ejercicio, pues vamos a enfocarnos principalmente al cliente. Y el servidor en este caso va a ser una API que vamos a consumir, que también es pública. Hay unas opciones que esa API te permite y ya puedes pagar si quieres hacerlo más profesional. Pero para fines de uso académico es bastante sencillo. Yo les voy a otorgar un link vía el chat para todos aquellos que quieren seguir la clase tal cual, haciéndolo en sus computadoras, pues lo pueden hacer. Para todos aquellos que son más visuales y quieren ver en general lo que se ve en el curso, pues basta conseguir. La verdad es que vamos a hacer algo bastante sencillo, pero que les va a permitir ver qué tanto poder pueden lograr hacer en el curso. Entonces, como les comentaba, la parte del servidor va a ser por parte de una API. Esta API se llama Giphy. Y pues lo que hace esta API principalmente te provee de puros GIFs y también hasta cierto punto memes si buscas la parte de pues así palabras chistosas te los va a arrojar. Entonces, más o menos lo esperado, que te trae la API, te devuelve imágenes como de este tipo. Entonces ya ustedes literal pueden armársela bastante sencillo. Toda la parte del contenido lo provee la API. Toda la cantidad de memes que hay ahí publicados es infinita. Y también pues hay muchos que sí dan risa. Hay algunos obscenos. Pues, si nos sale alguno, les pido una disculpa de antemano. No vaya a ofender a alguien por alguna prueba que yo haga y salga algo. Entonces, meramente digo, esto es académico. Entonces, para que ustedes puedan hacer uso de esta API, pues primero hay que registrarse. En este caso, pues yo ya estoy registrado. Pueden hacer ese proceso. Y para todos aquellos que no quieran registrarse, pues yo les voy a proporcionar igual un link. Como les comentaba, este link es bastante académico. Al finalizar esta clase, después ya esta API key, que es la que me provee la API, ya no va a funcionar. Entonces, pero si, para todos aquellos que van a estar siguiendo, pues pueden utilizar perfectamente este link. Entonces, se los comparto igual en el chat. Y ya lo estoy haciendo. Okay. Listo. ¿Me pueden confirmar si ya les aparece? Ahí está. Everyone. Listo, ese es el link básicamente. Si ustedes lo pegan en el navegador, pues les va a traer esta información. Esta información para todos aquellos que nunca han hecho una aplicación con arquitectura cliente-servidor, pues va a aparecer en chino, no se preocupen, todo este tipo de detalles se cubre perfectamente en el curso. Entonces, al finalizar un curso de cinta roja, ustedes saben efectivamente qué significa esto. En su momento yo también, cuando veía esto, pues se me hacía como algo muy complejo, muy difícil. Pues con el tiempo, pues para todos aquellos que están arrancando, iniciando, pues no se desmotiven. Y igual hacer énfasis que en DevOps pues hay mucha comunidad. Entonces eso les ayuda para que aprendan más rápido. Hay herramientas que les permite igual pegar esos links. Y una vez que tú pegas, digamos, este link de una API, de una consulta, también la puedes visualizar aquí. Digamos en tu computadora te instalas un programa, en este caso vamos a utilizar Insomnia, y pues al hacer el envío, tú pegas el link aquí en la barra de enviar con el método GET. Ya después explicaremos un poquito qué es el GET, pero tú lo pegas aquí, te trae una información y te trae un estado. En este caso es 200 y lo que nos está trayendo pues es información. Todas las APIs y en general todo lo que se ve en internet se consume de esta forma, aunque ustedes no lo crean, así se consume. Y la realidad es que gracias a este tipo
de tecnología, pues es lo que ha hecho que crezca muy rápido y se desarrollen muchas cosas en tan poco tiempo. Entonces, esto que estamos aquí viendo de este lado es un JSON. Y para todos aquellos que no saben qué es un JSON, es JavaScript Object Notation y es una forma de mandar la información. Tiene más cosas técnicas por detrás. Si hay algún purista que le gustaría saber más información de eso, le pido una disculpa porque no vamos a profundizar todos esos conceptos. Tenemos el tiempo muy, muy breve, entonces les voy a aplicar lo general en cada aspecto. Entonces, una vez que ya, por ejemplo, ustedes instalan Insomnia, si no lo tienen instalado, pues se lo pueden descargar, está súper ligero, lo pueden instalar y pues ya probamos que efectivamente este link funciona. Entonces, pues es todo lo que necesitamos para que ahorita podamos hacer una consulta a esta API y ya nos pueda traer las imágenes y ya podamos a su vez poderlos renderizar en el frontend. En este caso, probando este link y haciendo esto bastante sencillo, pues pueden percatarse de que ya hay algunos links que nos está trayendo. Y lo que está haciendo, pues es prácticamente traernos una imagen y esta es la imagen que nosotros ocupamos para ponerla ya como tal en el frontend y ya se ve, digamos, toda la aplicación de memes armada. Entonces, como les comentaba, pues al final ahorita vamos a utilizar una tecnología que se llama React.js. Es una librería bastante cool, tiene bastante mantenimiento y pues la utiliza una de las empresas más poderosas en este planeta Tierra, que es Facebook. Entonces, para todos aquellos que quieran conocer más de esto, el link igual se los pongo súper rapidísimo en el chat, es react.js.org. Está la documentación en muchos idiomas, ustedes la pueden aquí verificar. Siempre yo les recomiendo ver la documentación en inglés. Y pues para todos aquellos que apenas están diciendo y no saben mucho de inglés, pues también la pueden consumir en español. Siempre la de inglés, pues la actualizan antes que todas las demás. Entonces, vamos a estar utilizando esto y también vamos a estar utilizando, digamos, como el Quick Start, que es en inglés, sería como el empezado rápido, o sea, el armado en chinga de una aplicación con React. Y eso se hace con algo que se le conoce como Create React App. Entonces, igual lo pueden googlear y le pueden poner así, Create React App. Y al hacer esto, pues perfectamente les va a aparecer inclusive ya aquí como en la super indexación de Google cómo crear ese proyecto de forma muy rápida en tan solo 8 pasos. Entonces, pues vamos a seguir literal esta guía para que ahorita podamos ver cómo se ve esa aplicación armada muy rápidamente. Entonces, para eso, los que tienen Linux, pues lo pueden ejecutar directo siempre y cuando ya tengan instalado igual Node. Para los que tienen Mac, igual lo pueden ejecutar. Antes también deben de tener instalado Node. Y igual Windows, necesitan a fuerza tener también instalado Node y en un manejador de paquetes como NPM o Yard. Para los que sientan que estoy hablando en chino, no se preocupen. Si no quieren hacerlo, no es obligatorio. Con que vean el poder de lo que se puede hacer en 40 minutos, se van a quedar con muchas ganas de aprender esto. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar tal cual el comando que aparece aquí en pantalla. Para esto yo lo estoy ejecutando en la ruta que es mi escritorio y pues ahí se me va a crear ahorita una carpetita. Entonces, voy a ejecutar npx create-react-app con un espacio y ese espacio a continuación va el nombre del folder o el nombre de la carpeta que ustedes quieren llamarle. Entonces, en este caso le voy a poner memes o proyecto. Pues yo voy a poner solo memes. Entonces, o memes-app. Si quieren que sea por dos palabras, la tienen que unir con un guión. Si le dan espacio, les va a marcar un error. No pueden dejar un espacio entre
entre eso. Entonces, estamos ejecutando en MBX, estoy ejecutando, quiero que me crees una app de React, y pues esa app se va a guardar en este folder que es memes app. Entonces le doy enter, y al momento de hacer eso, pues lo que va a hacer mi manejador de paquetes, en este caso yo tengo jar, va a resolver todo lo que va a descargar la información de internet, y hay más cosas por detrás que se profundizan a lo largo del curso, pero para efectos simples, se está descargando todos los paquetes que se necesita para poder correr la aplicación de React. Este es un proceso que tarda unos cuantos minutos o segundos, dependiendo el procesador que ustedes tienen y la memoria RAM que también tienen en su computadora. Hay computadoras que he visto que lo hacen muy rápido y hay computadoras que obviamente lo hacen muy lento por los recursos que tienen. Digamos que en este caso la computadora que estoy utilizando ahorita en la oficina, pues es una computadora mediana con buenos recursos. Entonces, aproximadamente yo siento que se tarde otros 40 o un minuto más. Entonces, son 4 pasos lo que hace y como ustedes alcanzarán a apreciar, vamos, ya hizo el 1 de 4, ahorita va el 2 de 4. Y dentro de ese, pues también tiene otros subpasos que se va ejecutando. Todo lo que se está viendo en pantalla pareciera como si se estuviera hackeando a alguien, pero no se preocupen, lo único que está haciendo es descargar. Y pues en efecto, ahorita ya acabamos de terminar. Más o menos yo vi que fueron como 1:30. Entonces, cuando ya les aparezca esta leyenda que dice Happy Hacking, prácticamente ya se creó su folder. Y ya ustedes tienen una aplicación de React en menos de 5 minutos. Esto es súper cool. Cuando yo lo hice la primera vez, así súper emocionado, y dije, ¿qué más va a seguir? Y ahorita lo que vamos a ver es verificar que esta carpeta exista. Entonces, por ejemplo, aquí ya la encontré. Aquí está mi escritorio, aquí dice memes-app. Si yo la abro, en este caso yo tengo Windows y tengo Windows 10, pues el típico directorio me aparece, las carpetitas. En este caso, todo lo que yo me descargué fue una carpeta de Node Modules, una carpeta public, una carpeta de src, un archivo .gitinor, un package JSON, un readme y un jar. Parece en chino para todos aquellos que están siendo nuevos, otra vez no se preocupen, todo eso se profundiza a lo largo de cursos de cinta roja. Para todos aquellos que ya tienen conocimientos de React, pues para ahorita pues se les va a hacer un poquito aburrido si les hablo de esto. Entonces, voy a abrir esta carpeta ya con mi editor de código, en este caso, editor de texto, perdón. En este caso yo utilizo lo que es, Visual Studio Code. Entonces, aquí está la carpeta abierta, tengo, pues como les contaba, public, y tengo esta carpetita de src. Aquí, cuando utiliza alguien React, es, digamos, ya es de las nuevas tecnologías que se están utilizando y es lo súper demandado. Para todos aquellos que ya han hecho frontend con HTML, CSS y JavaScript estático, pues digamos, ¿qué tenía que hacer una persona si tenía que replicar algo que ya se tenía en una página? Literal, en otra. Y eso lo quería ver, pues claramente en otra. Entonces, pues lo que se hacía es copiar parte de ese código de esa página y lo tenías que poner en la otra página tal cual para que se viera, pues digamos, igual. Cuando haces eso, pues digamos, es una página estática y todo lo que se maqueta en HTML y se maqueta en CSS, pues digamos, es una vez. Y si lo quiero utilizar más veces, pues lo tengo que estar copiando en los módulos, donde en buenas páginas donde lo quiero ver. Este tipo de tecnologías como React lo que nos permite es evitar eso. Evitar que estemos ahí copiando y pegando código innecesario. También si tenemos que hacerlo una vez, dos veces, 10 veces, 100 veces, lo podemos hacer muy rápido con React. Entonces, esto digamos es como la forma como ha migrado todo el frontend. Prácticamente un frontend que no se actualiza a utilizar Vue, a utilizar Angular, a utilizar React,
pues está quedando atrás. Entonces, y se los digo, no por ser mala onda, sino porque realmente eso es lo que está demandando la industria. Y a lo largo del curso, pues nos enfocamos 100% a cubrir esta necesidad. Entonces, pues ahora vamos a ver exactamente qué vamos a estar tocando ahorita en este archivo súper rápido que ya está creado de React. Todos los editores de texto, hasta Atom, Sublime Text, en este caso a mí me gusta mucho Visual Studio Code, tienen una terminal ahí integrada. Entonces, en este caso, pues yo voy a... Lo que voy a hacer es ejecutar el comandito que venía en la guía rápida. Una vez que ya te instales la aplicación, puedes ejecutar el yarn, puedes ejecutar el yarn star o el yarn test, que son dos comandos. Dependiendo del manejador de paquetes que tengan, yo tengo yarn. Si ustedes tienen npm, entonces sería este, npm. Entonces, pues yo voy a ejecutar ahorita yarn start y tan solamente ejecutando eso en la línea, en la terminal, obviamente ubicado con el proyecto abierto aquí. En este caso, si se dan cuenta, estoy en desktop, diagonal memesapp, o sea, diagonal mi carpeta del proyecto, pues ahí es donde se ejecuta el código. Entonces, voy a ejecutar yarn start. Y pues con solamente esa línea, ya automáticamente se va a estar abriendo algo en mi navegador. Y lo que se va a estar ejecutando ahorita, pues ya va a ser un servidor local. Ese servidor local lo que nos va a permitir es trabajar de forma rápida, de forma dinámica y pues estar viendo los cambios, digamos, en tiempo real antes de que lo pongamos en algún servidor en la nube. Para los que han trabajado con PHP es como tener un SHAM, hasta cierto punto porque es como la herramienta que te permite tener localhost, pero con el que viene integrado con React me gusta mucho más porque no te tienes que instalar ningún otro, digamos, programa, por así decirlo, sino ya dentro de los paquetes que se descargaron al ejecutar el primer comando de npx, ya preparan toda una configuración que te permite tener un localhost ahí. Entonces, tú puedes estar haciendo todo lo que quieras en React, en tu aplicación, y automáticamente pues, se va a estar viendo y refrescando aquí en el localhost. Por defecto, el puerto es el 3000, es algo que no se puede cambiar por defecto, o sea, viene por defecto y ya tú lo puedes cambiar después. Una vez que se corre ese proyecto, pues lo que viene adentro de la carpeta SRC, digamos, es lo más importante. En este caso, si se fijan, esto ya viene con este loguito, ya se está haciendo una animación, ya te aparece como un texto aquí y te da igual inclusive una etiqueta A o un anchor para que le des clic a esto y te lleve un enlace. En este caso, si le doy clic a esto, me está mandando hasta abajo del lado izquierdo. Les aparece que es el link react.js.org. Entonces, con esto pues se garantiza que ya está corriendo, que está funcionando. Si alguno de ustedes me está siguiendo y no le dio esto, algo más hizo en el momento de configurar. Entonces, no se estresen, vuelvan a... Pueden ver muy rápido algún video después en YouTube, si no les queda ahorita. Entonces, donde viene ahorita toda esa información, que es el loguito, que se mueve, toda la parte del texto, pues es en el archivo que dice app.js. Y este archivo app.js, a diferencia de un HTML, a diferencia de un HTML tradicional, pues ustedes verían la etiqueta title, head y todo eso, y el body, perdón, el HTML, el head y bueno, el body, y adentro del body pues todas las demás etiquetas, pues no viene así. O sea, uno lo abre y piensa, ¿qué carajos es esto? Para todos aquellos que ya vieron React, pues ya también se darán cuenta que todo esto cambió. Había una versión antes de React que era con clases,
como si uno estuviera programando en Java o algo así. Ahora todo está haciendo a través de funciones, y esto es porque también, digamos, esto que están viendo todos, digamos, es como la segunda versión, la más nueva, en sí no versión, sino más bien el segundo paradigma más usado que se está utilizando ahorita, que son el paradigma funcional, y pues todo está realmente maquetado, digamos, con este tipo de funciones. Para todos los que piensen de entonces cómo se hizo ese HTML tan rápido, pues al final, si se van a la carpeta public y ven el archivo index.html, pues van a ver que aquí es donde está todo ese HTML. Está el doctype, el HTML, el head, el title, el cierre del head y luego ya el body. Y todo lo que tiene adentro body, pues lo único que tiene importante, más importante que el NodeScript, es este div con este ID que trae root. Literal, todo React se está ejecutando sobre esta etiqueta, y hay cosas mucho más profundas que se ven a lo largo del curso de cinta roja, pero en general esto es súper interesante porque en solo una etiqueta puedes estar ejecutando toda una app. Parece brujería, pero ya verán que tiene su chiste y tiene una lógica de por qué se ejecuta así. Entonces, ahí es donde viene la magia. Entonces, no se estresen, sí, no todo es brujería, sí viene un HTML, pero donde está la magia es en esta parte, donde se invoca después vía JavaScript, todo se ejecuta, digamos, en donde encuentra esta etiqueta con este ID. Para confirmar eso súper rápido, nada más se van aquí donde dice index.js y aquí van a ver el document.getElementById. Entonces es ahí donde se está ejecutando, más bien está llamando, mandando a llamar, y sobre ahí se va a ejecutar todo lo demás de React. Entonces, una vez aclarado esa parte súper rápida de intro, vamos a empezar a moverle aquí unas cosas ya para que se pueda ver cómo los memes salen por pantalla. Entonces, aquí nosotros tenemos, les digo, el texto. Si yo cambiara esta etiqueta P por un H2, por ejemplo, type mal, un H2, y le pongo hola DB, por ejemplo, y lo guardo. Esto se refresca y pues aquí ya me aparece hola DB. Y pues está súper cool porque ya está renderizándose, entonces están ejecutándose los cambios. Esto también falta aclarar un poquito, como les comento, se ve más profundo en cinta roja, pero esto parece HTML, pero no es HTML, no se me confundan. Esto se llama JSX, y JSX es, digamos, es algo que también se creó para que cuando se maneje con JavaScript sea más fácil, alguien que ya viene de HTML, CSS normalito, pueda rápidamente adaptarse a lo que es esta librería. Entonces se utiliza mucho JSX, prácticamente en todo de React se utiliza JSX, y a mí me encanta JSX porque puedes estar como haciendo la apariencia de que está HTML y le puedes meter JavaScript dentro de las etiquetas o entre los mismos atributos. Entonces está súper cool ya cuando ustedes le empiecen a agarrar un poquito más la onda, les va a encantar. Puedes hacer combinaciones súper locas como esto. Aquí estoy importándome un logo de formato SVG que lo estoy guardando en una variable, y esta variable la estoy poniendo aquí directamente en el atributo de source, que es la etiqueta, digamos, imagen, y ya la renderiza. Esto, digamos, directamente en HTML y CSS y JavaScript plano, no lo podrías hacer así, o sea, en este tipo de sintaxis. Lo podríamos meter con un document.getElementById y modificarles los atributos y así, pero así tan, digamos, tan a la brava no se podría hacer. Con React es posible. Entonces, pues este tipo de cosas locas me gusta mucho porque cuando le agarras la onda, pues hacen las cosas más rápido. Entonces, pues ahorita entonces ya voy a sustituir este hola DB por memes app. Entonces, ya con eso tengo aquí mi título.
Aquí voy a quitar la imagen de por medio. Entonces se va a ir el logotipo. Y finalmente voy a quitar también este link de aquí abajo. Entonces prácticamente se va a quedar el memes app ahí en el centro. Y como aquí yo tengo, digamos, un plugin que me va indicando qué cosas se utilizan, qué cosas no se utilizan. Por ejemplo, aquí me está diciendo logo is declared, but its value is never read. Español nunca ha sido usado. Entonces, lo quito para evitar que tener muchas cosas dentro del código que para ojos de un buen programador es mucho mejor tener un código muy limpio sin tantas cosas. Entonces, si no utilizas cosas, borre. Una de las mejores prácticas que van a encontrar. Entonces, prácticamente ya está ahí. Lo otro increíble que se puede hacer con React es que se puede importar CSS como el tradicional. Y si se fijan en esta línea que dice import y luego diagonal, punto diagonal CSS, para todos aquellos que no conocen este tipo de importaciones, pues al final se está utilizando una ruta. Sabrán que existen rutas relativas y rutas absolutas, entonces en este caso estamos utilizando estas rutas y pues lo único que estamos diciendo es en el puntito que es el directorio actual, quiero que me importes el archivo que es app.css y ese archivo está aquí, entonces lo puedo aquí abrir y si se fijan aquí hay clases como la clase de app, la clase de logo, un media query, más bien, perdón, una arroba media que hace este tipo de motion con una animación. Este, viene otra clase que se llama header y tiene el app link. O sea, básicamente es un, hasta cierto punto, un CSS tradicional, pero también lo puedo utilizar aquí con React y combinarlo con JSX que ya tenía. Eso está súper cool también. Entonces, para hacer una demostración súper rápida, aquí tengo mi clase. En este caso, con JSX, no la mandas a llamar con class, sino con class name. Y aquí tengo mi clase de app. Entonces, si yo aquí a la clase de app le pongo, por ejemplo, app memes, y en vez de un text align, solamente le puedo poner también le voy a poner un border de un píxel de tipo sólido de color blanco. Y pues, como cambié la clase, aquí también va a ser app-memes. Entonces, al hacer esto, pues tendría que refrescar claramente esto y ponerle, a ver, creo que le cajeteé app-memes y text align center board, sí. Entonces, aquí tengo app-memes. Sí, es correcto. Bueno, ahorita también les voy a enseñar. Esta, por lo pronto, se la vamos a poner aquí. A esta, que para que se vea más visual, al H2. Y ahí está nuestro borde blanco. Nuestro borde blanco. Entonces, ustedes pueden utilizar CSS normal y estarlo poniendo las etiquetas que son de JSX. Otra cosa que aquí vale la pena mencionar, y es por eso precisamente que ahorita lo quité de aquí del class name. JSX también solamente puede regresar un elemento a la vez. Y esto, pues, está también, digamos, como estandarizado. Para algunos que estén haciendo ahorita algunos pininos, también no se estresen. Si están empezando y ya les marcó un error ahí en pantalla, pues está dentro del rango porque al inicio son errores muy comunes. En React solamente puedes regresar a través de las funciones un solo elemento. Entonces, si yo, por ejemplo, le pusiera aquí otro div, o sea, aquí dice un header y aquí tengo otro div al mismo nivel. O sea, en otras palabras, tengo dos elementos al mismo nivel. Ya me está marcando un error. Entonces, esto, digamos, en JSX, no puedo regresar dos elementos al mismo tiempo. Siempre tienen que estar agrupados sobre uno. Entonces, para todos aquellos que están ahorita picándole, pues no se estresen si ya les salió ese error. Nada más regresen a
a esto. Entonces, pues ya ahorita se darán cuenta como por dónde va la cosa. Tengo un título y abajo lo único que voy a hacer ahorita es una consulta súper rápida a esta aplicación que vamos a ver. Y una vez que traiga esta consulta, pues voy a empezar a imprimir o a renderizar o a pintar, no sé cómo se les facilite más, todos esos elementos que en este caso serían todas esas memes aquí abajito. Entonces, para eso también vamos a utilizar algo de lo nuevo que se usa en esta tecnología, que es React, que son los famosos hooks. Si ustedes literal googlean React JS, pues les va a aparecer hooks o con clases. Entonces, lo nuevo, otra vez les comento, son funciones y hooks. Entonces, vamos a hacer este ejemplo con hooks. Suena bien pro, y yo también me quedé así de hooks, ¿qué es eso? O sea, hasta cierto punto es muy fancy, pero ahorita vamos a ver por qué le pusieron hooks. Entonces, yo voy a utilizar el hook, que en este caso se llama useState, y otro hook que se llama useEffect. Vamos a utilizar dos hooks ahorita. El primero, useState, lo que hace es guardar el estado de un componente. Y el segundo, lo que hace es ejecutar un efecto cada vez que quieras que suceda algo. Suena confuso, pero ahorita en la práctica va a quedar más claro. Entonces, el primero que voy a utilizar es useState. Y ustedes me preguntarán cómo hice esto súper rápido. Es, digamos, un snippet, así se le conoce. Y es porque también tengo un plugin instalado en el Visual Studio Code. Si tienen Sublime o si tienen Atom, también se pueden instalar sus plugins. Y el plugin que me instalé se llama Snippets de React, tal cual. Entonces, así lo pueden buscar. Entonces, el primer paso es importarlo. Y lo acabo de importar aquí arribita. Se autoimporta utilizando el snippet. Y entonces se los explico rápido. Estoy mandando a llamar a React, que viene del paquete React, comita. Y dentro de las llaves, adentro estoy mandando a llamar el useState. Entonces hagan de cuenta que es como viene el paquete completo de React. Y para todos aquellos que pregunten de dónde viene este React, es porque cuando ustedes hacen todo el comando, se descarga una carpeta y esta carpeta ya adentro trae esos paquetitos. Entonces, no solamente se utiliza, digamos, directamente el paquete de React, sino también podemos utilizar como para fines prácticos ahorita. Es como un submódulo, un subpaquetito que viene ahí dentro de ese React. Entonces, pues ya, básicamente estoy utilizando eso, es el useState. Y ahorita lo que voy a hacer, pues es otra vez con el snippet, utilizar el autocompletado para que me ponga esta estructura. Claramente yo lo podría escribir solito, pero para que no nos coma el tiempo. Entonces, este useState lo que hace es que me genera esta sintaxis. Me dice que esto es una constante y que me está trayendo un arreglo. Este arreglo pues tiene dos posiciones, una que es el estado y otra que es un setState. Y por el otro lado, esto es igual a useState, que es una función. Esta es la función, ahorita con ese snippet lo que hizo es a completarme todo eso. Y dice initial state. Entonces, traducción literal al español sería como el estado inicial. Y ahí es donde uno le pone cómo quiere que arranque ese estado. Digamos que para efectos prácticos, ahorita que lo vean, digamos, en una aplicación. Airbnb, por ejemplo, utilizan toda su tecnología React. Y la forma en como yo sé eso es porque también existe una extensión en el navegador que uno se puede instalar y con eso ya podría ver si los sitios tienen React o no. Entonces, por ejemplo, aquí ya me dice mi extensión que dice esta página, este sitio web,
tiene React. Entonces, pues Airbnb en este caso, todo lo que está hecho, pues es una aplicación web y todo utiliza React. Para que se entienda un poquito más rápido lo que es el concepto de estado, es, por ejemplo, si yo vengo aquí a Airbnb y le doy en ubicación, cuando arranca la página por primera vez, digamos, ubicación está vacío. La ubicación no tiene nada, nada más viene la palabrita que sería como el placeholder de a dónde viajas. Y si yo le doy aquí, pues quiero viajar a Cancún, o para los que vienen a Colombia, pues Medellín, porque Medellín está chido y me gusta. Si se fijan, en el momento que yo escribí Medellín, pues en ese momento lo que está ocurriendo es que me está dando o me está arrojando algunos lugares similares que o me quiera completar la frase de hacia dónde quiero ir. En este caso, Medellín, pues me da de entrada 3, 5 opciones. Eso ocurrió precisamente porque se guardó esta información temporalmente en algún lugar. Y esta ha completado de palabras, pues hasta cierto punto está utilizando una búsqueda, porque es de la base de datos de Airbnb que tenga esos lugares o cobertura, digamos, en sitios. Entonces, el estado es eso. Cuando no tiene nada, pues arranca en un estado inicial y cuando tú le vas poniendo algo, en este caso, vean con JFFF, eso se guarda en ese lugar temporal que les comentaba, hace una búsqueda, va a la base de datos y trae esto, que es, digamos, los lugares con esas similitudes. Pues, por ejemplo, yo no hubiera sabido que existe un lugar Ifuel en Suiza. Pero, pues, gracias a la tecnología de React y a que Airbnb así lo proyectó, plasmó el uso de esa tecnología, pues guarda esa información temporalmente en este estado, hace una búsqueda. No necesariamente tienen que hacer búsquedas, puedes hacer muchas otras cosas, pero como lo que vamos a hacer ahorita súper rápido, básicamente es eso, que se va a guardar en estado para ir a hacer una consulta. Entonces, pues así arranca, teniendo un estado inicial y después con ese estado inicial, cuando ya se modifica las letras o lo que se esté modificando en ese estado, pues va a ser algo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer una consulta y va a tener hasta cierto punto una información. Y esta información pues va a estar arrojada en data o en un arreglo. Puede ser un objeto como es esto. En sintaxis JavaScript, esto es un objeto, tanto llaves, esto es un arreglo, cualquier otro lenguaje igual, pero pues ahorita podemos ocupar este y ya después ustedes dejarían el reto que lo puedan utilizar o haciendo arreglos con un arreglo o que lo almacenen en algún otro tipo de constante que ustedes prefieran. Para todos aquellos que ya tenían como conocimiento su base. Entonces, lo que voy a estar aquí guardando temporalmente es una data y voy a tener este set data que es una función. Esta función me va a permitir, como su nombre lo dice, setear esa data a ese lugar. Y con esta data que ya tenga, esta data del lado izquierdo dentro del arreglo es como la data que ya está de forma temporal. Entonces, esta función es como después, si la quiero modificar en algún punto del proceso de la aplicación, pues utilizo el set data para modificar data. Entonces está súper cool. Entendiendo el set state bien, que se ve a lo largo del curso de Roja, ustedes van a poder hacer aplicaciones sencillas al inicio y después incrementando de complejidad. Entonces, pues hasta eso, hasta ahí quedo ahorita con el use state. El otro que voy a utilizar se llama use effect. Entonces voy a hacer la importación use effect. Lo guardo y después hago el snippet. Entonces, importé useEffect,
que viene igual desde React. Por alguna extraña razón, no me le importó aquí arribita en la misma línea. Entonces, lo voy a importar acá arriba y voy a eliminar esta línea para no tener duplicidad. Entonces ya tengo importado dos hooks, que es useEffect y useState. Y lo que hace el useEffect es básicamente ejecutar un efecto. ¿Sí? Y sé que eso no les dice mucho, pero hay muchos tipos de efecto que uno quisiera darle a la aplicación. Al inicio yo también no sabía cuántos efectos y en dónde podría ocupar o cuáles eran esos casos de uso. Pero en este, digamos, aplicación súper sencilla, vamos a ver que el efecto que va a hacer es que una vez cargue la app, va a ir y hacer la consulta a una base, en este caso a la API, para traer la información. Entonces, existen varias premisas o varias condiciones que se deberían de cumplir con useEffect, dependiendo del efecto que uno quiera hacer en la aplicación. Para lo que vamos a hacer ahorita, lo único que nos importa es que vaya a llegar a la consulta. Entonces, esto es, digamos, la sintaxis que voy a ocupar. Les explico rápidamente, aquí hay una función y es una función anónima de tipo flecha que está ejecutándose sobre otra función, que en este caso la función es useEffect. Y adentro está, vamos mandándole a useEffect, como tal estamos mandando dos parámetros. La primera, el primer parámetro es esta función que está hasta aquí y el segundo parámetro es este arreglo. Y este arreglo lleva algo que son dependencias, que se pronuncian en el curso, lo van a ver, pero para efectos prácticos, mándale un arreglo vacío. Entonces, lo único que vamos a estar haciendo con el, logrando con este efecto, es que la primera vez que cargue la aplicación, se va a disparar una sola vez esto. Entonces, al dispararse una sola vez, es lo que queremos para que solamente haga una consulta y se muestre todo lo demás por pantalla. Entonces, useEffect, ya listo, ya preparado. Y si yo le pongo literal un alert aquí, le pongo soy el efecto y lo guardo y obviamente cierro Airbnb. No lo pudieron ver completo, entonces voy a refrescar la página. Y la primera vez que se ejecuta, que carga la página, pues se ejecuta todo lo que tiene ese efecto. En este caso, dice soy el efecto. Y pues ya no se vuelve a ejecutar más nunca en la vida ese alert. Solamente la primera vez que se ejecuta esto. Entonces, pues aquí ya vamos a hacer la parte de la consulta. Todo lo que queremos ver ya son los memes, yo lo sé. Pero si me voy así de corrido, voy a perder a muchos. Entonces, vale la pena dar como que estas pequeñas explicaciones. Pues Giphy, como les digo, tiene toda una documentación. Pueden hacer su... Aquí vienen los endpoints. Vienen qué es lo que se necesita. Para todos aquellos que nunca han visto una documentación, les digo, no se estresen. Al inicio puede ser muchísimo código en una sola hoja, pero conforme la agarren la onda, en verdad es muy sencillo. Para efectos prácticos, tal cual el link les mandé, va a ser lo que vamos a estar ocupando. Entonces, con este link que les puse en la chat hace ya unos minutos, es lo que voy a estar utilizando. Entonces, para esto, voy a guardar esto en una constante que va a ser URL, y el URL va a ser igual a esto. Para los que ya, voy a cerrar un poquito, para los que han visto JavaScript, sabrán que existen estos backticks o comillas invertidas, y gracias a eso, esa modalidad que añadió JavaScript TypeScript 6, se pueden concatenar variables con texto, con strings, sobre la misma línea y se ve bastante legible. Entonces lo que estamos haciendo aquí es una función que se encode URI, que lo que va a permitir es traerme la información en un formato especial, y les voy a estar mandando lo que es una categoría.
En este caso, esta categoría, por ejemplo, esta petición va a ser, por ejemplo, con el número 10, así tal cual. Y lo que hace este link precisamente es me va a traer divs con nada más esta categoría. Después, uno le podría mandar a un endpoint el meme que. La palabra de meme que cada uno de nosotros estaría buscando. Y en este caso, yo solamente voy a estar mandando. Mandando a llamar esta categoría. Aquí les digo, podemos buscar varios endpoints. Si se van aquí a categorías, y ahí es donde van a encontrar ese endpoint. Tags related, trending. Si quieren traerse random, cosas random, se vendrían aquí, buscarían random. Si quieren buscar ahora sí uno por search y donde les permita buscar una palabra, pues entonces tendrán que venir aquí en el search. Tienen el search y ya les dice cómo, qué es lo que se necesita. Necesitas tu API key, una palabra con string, como es un query, y pues ya un límite y todo eso. Y ya, y listo. Entonces, ya estamos por terminar. Vamos a hacer esto súper rápido ahí. Tenemos 10. Lo que viene aquí es un poquito difícil al inicio de entender para los que nunca han visto código, pero fácil de entender después de 2 semanitas cuando ya están en el curso. Entonces, voy a hacer una constante que va a ser una función como request memes. Y esto va a ser igual a una función anónima. Y esta función anónima va a ser la petición. Para los que ya han visto cómo JavaScript es asíncrono, pues sabrán que ya también existe esta parte de async await. Entonces vamos a utilizar el await aquí, porque pues ya podemos hacer una consulta a la API. Entonces, para efectos prácticos, ahorita no se me pierde, se lo voy a quitar súper rápido, pero ahorita se lo añadimos otra vez. Entonces, si a alguno le gusta también, podemos hacerlo con fetch. Fetch también es otra forma de hacer la consulta. Creo que puede ser más entendible fetch, porque ya no requiere hacer nada sin Apple. Entonces, vamos a utilizar fetch. Fetch requiere que le pases una URL. Si no le especificas nada más, lo que va a hacer esa función fetch es un get. Y al hacer ese get, esto automáticamente te lo detecta como que es una promesa y esto te va a dar una respuesta. Y esta respuesta, pues también requiere que se almacene en un callback. Y por lo pronto, lo único que voy a hacer es un console.log de esa respuesta. Entonces, básicamente lo que hice es con estas dos líneas de código ir y solicitar este URL. Este URL es el que habíamos declarado hacia arriba y es todo este link. Entonces, si me voy aquí ahora sí a mi app y me voy a inspeccionar y le quito esta cosa de teléfono, me voy a la consola y pues sabrán que aquí me dice la respuesta, es de tipo course, el URL, que estoy utilizando API Giphy, tal, tal, y me está dando un status 200, un body, headers y true, y muchas otras cositas que vienen. Pero en otras palabras, ya me está yendo a consultar esa API y ya me está trayendo información, o sea, ya me dio una como señal de que sí, sí fui y puedo traer memes en este caso. Entonces, aquí también se le puede seguir concatenando todo lo que uno quiera. Si yo hago, por ejemplo, sobre esa respuesta, esto, un JSON, esto a su vez me va a traer otra promesa
Y ya me va a traer una data y otra vez podría mostrar por pantalla esa data. Bueno, ahorita me dio. Ahí, Darwin Science. Ahorita me dio un define. Vamos a ver qué sucedió. Aquí se me rompió. Bueno, primero vamos a explicarles como que este paso. Cuando ustedes se trajeron la respuesta, que era lo que traía aquí adelantito, el select console, la respuesta, esta respuesta, digamos, hasta cierto punto no está en un formato que podamos leer y todavía manejar. Aquí viene, la respuesta es de tipo corta, está redireccionado. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar esto a un formato JSON. Y para hacer eso, pues también JavaScript tiene un algo aquí para poderlo hacer. Entonces, perdón, me quedé un poquito sin aire. Así sería. Fetch, fetch, fecha, fecha API. Y luego todo lo que ustedes también requieran a lo largo del curso, nosotros les enseñamos cómo hacer como las búsquedas, como que agarren y que capten lógica. Cuando uno necesita buscar y hacer algo googleando tal cual. Entonces, en este caso, hacemos el fetch y ya nos trae una promesa y después ahí ya haríamos un JSON para traernos y convertirlo a esto. Entonces, aquí tal cual sobre el console.log, si yo le hago eso que les acabo de comentar, el JSON, se vería algo así. Y vean, aquí dice esto está pendiente, entonces prácticamente lo que estaría sucediendo aquí es que al momento de hacer el JSON, tengo que esperar otra promesa. Entonces, aquí, si hago esto me tendría que dar a su vez, digamos, otro den con una respuesta y podría hacer eso. Y ahora sí ya me está trayendo toda la data y sobre esa data vienen 10 y aquí vienen ya 10 GIFs que son los que vamos a poder renderizar súper rápido. Entonces, para que a todos aquellos que nunca hayan hecho estas partes de peticiones, cual en solamente 3 líneas de código acabamos de ir y consultar una API y la vamos a guardar ya nada más para que el último paso que nos hace falta es mostrarla por pantalla. Entonces, aquí en vez del console.log, esta respuesta que me está trayendo, digamos como la respuesta 2, estaríamos guardándola ahora en el estado. Hagan de cuenta, ya fui a pedir la información, la guardo, ya la tengo aquí, pero así tal cual no la puedo meter. En React necesitan guardarlo, digo, en este pasito extra que es el estado. Y una vez que ya tengan el estado, ahora sí lo podrían renderizar. Entonces, si recuerdan, les dije, el set data es lo que nos permite a nosotros pasarle esa información a la variable que ya teníamos, que es data, y lo único que le voy a estar pasando en este momento es res. Y pues aparece, como ya no quité el console.log, pues ya no se me muestra aquí por pantalla. Si yo voy aquí abajo, ahora debajito del H2 del memes app, y pongo un console.log y muestro lo que tiene data. Aquí van a ver como que el efecto todo rápido. Al inicio, el data está vacío, se renderiza, y ya vuelve a poner data. Aquí, si se fijan, y me van a preguntar muy seguramente por qué hay dos objetos y también después por qué hay dos datas. Aquí esto se ve un poquito más profundo en todo el curso porque se ve toda la parte de cómo funciona use state y use effect, cómo se hacen los renderizados en React. Pero para efectos prácticos ahorita,
lo que acabas de hacer es, al inicio carga el componente, está vacío data, hace una petición con USFEC una vez y después ya carga la información. Y como hay algunos renderizados que se pueden evitar utilizando otras buenas prácticas, ya te trae la información y ya la guarda. Pero en este caso ya la tenemos ahora sí manipulable y yo podría trabajar con esta información. Entonces, literal, si ustedes le ponen aquí el método que es json.stringify, y le ponemos data, nos tendría que mostrar en este caso toda la información ya por pantalla, y la información la verían ahorita, digamos, en texto ahí plano. Se ve súper feo esto, pero pues ya están viendo que ya literal ya tenemos esa info ahí guardada. Si se fijan, también este efecto es bastante interesante porque al inicio es muy rápido y no sé si lo alcanzan a notar, pero al inicio ese arreglo está vacío y ya después carga y en chinga ya tienen la información. Entonces, ya para ir acabando, vamos a hacer algo que se le conoce como desestructuración. Vamos a traernos de data algo que en este caso lo que nos estamos trayendo. Bueno, antes de hacer eso, es que no lo puedo ver. Creo que aquí tengo un sonido muy rápido. Accedo a data y data es un arreglo. Entonces, este arreglo, pues ya lo pudiera manipular y estar ejecutando uno por uno y traerme cada una de las imágenes que están aquí. Estas imágenes, pues digamos, ya son algo que yo podría ver así. De hecho, si le doy clic. Ay, perdón, no me traje. En beber URL BitGIF URL. Pues, por ejemplo, ya nos estaría trayendo esta imagen. En este caso, este link también, digamos, es de cosas random. Entonces, como le digo, ustedes, de acuerdo al endpoint que después quieran consultar en esta API, ya podrán estar haciendo estas peticiones. Entonces, después ustedes inclusive podrían replicar toda esta lógica de esta aplicación. Si uno le escribe aquí, o le escribe, por ejemplo, AMLO, que es el presidente de acá de México, para los que son de otros países, pues ya nos trae varios. Por ejemplo, este del nuevo presidente. Yo no, CRC7. Todo esta importación, les digo, es hacia este link. Si se fijan, también es el mismo del API, ifi.cr7, se completa. Nosotros también podremos estar haciendo eso acá. Y así sería a grandes rasgos. Entonces, para ir cerrando, ya nada más me quedan 3 minutitos más. No nos va a alcanzar a ver toda la visualización, pero me gustaría que se lleven. Les voy a ir haciendo mejor un resumen para que vean. Y si ustedes pueden terminar, ya prácticamente lo único que falta es guardarlo en otra variable y después renderizarlo. Pero por cuestiones de tiempo, pues no la vamos a alcanzar a ver. Me gustaría mejor aprovechar estos últimos minutos para darles un super resumen. En esencia, React es un framework, es una librería que se ocupa mucho para la parte frontend. Combinas prácticamente todas tus habilidades que son desde HTML, CSS, JavaScript. En el HTML hasta cierto punto por la parte de las etiquetas y que te da esa estructura para que puedas ir agrupando los elementos en donde van. En el CSS, para que tú puedas darle estilos de forma como se te plazca, y también utilizando, digamos, la misma sintaxis de CSS. También React acepta SAS,
acepta algunos otros procesadores de estilos. Entonces, tengan por seguro que las tecnologías que ya utilizan lo pueden utilizar sin problemas en React. React al inicio es un poco complicado, se los voy a negar, pero con la práctica y todo a lo largo que se ve en el curso en DBEV, en verdad salen muy bien preparados y pueden seguir avanzando para el curso que tenemos más avanzado, que en este caso es Cinta Negra. Ahí se ve ya como tal una aplicación donde inclusive también vemos toda la parte de autenticación de usuarios. Pero es fundamental ver todos los conceptos en fondo que trae React. Al inicio es una curva de aprendizaje que todos tenemos que pasar si realmente nos apasiona y nos gusta tratar de programación. Puedes hacer cosas súper locas con React y también que sean muy entendibles. Eso es también algo que me gustó mucho de esta librería, que te permite agrupar cada vez las cosas en pequeños modulitos y utilizarlas en donde ustedes quieran, cuantas veces quieran, y es algo que lo hace bastante dinámico. También otra cosa que acabamos de ver, en esencia, es como una embarradita de todo el paradigma funcional que se ve. Toda esta parte de los hooks, toda esta parte del use state, todo eso también tiene unos porqués por detrás. Entonces, también lo tocamos a lo largo del curso. Y finalmente, vimos también un poquito de todos los directorios que existen en esta aplicación. En este caso es NodeModels, Public, SRC. También vemos un poquito de cómo agrupar esos directorios para que ustedes puedan organizar la información. Al inicio uno, cuando está aprendiendo, le cuesta trabajo abstraer las cosas, como que trae la forma como resolver el problema, pero ya al llevarlo en práctica, pues cuesta un poquito de trabajo. Pero en esa también agrupación de módulos vemos como cuáles son las mejores arquitecturas en la parte de archivos. Un poquito también en esta clase de prueba lo revisamos. Pues básicamente esto es todo. Si tienen alguna duda, por favor comenten en el chat. Estoy aquí en el chat para leerlos. Oye, Daniel, pues muchísimas gracias. Estuvo increíble ver todo lo que se puede hacer con React en la clase. Gracias por eso. Y como dice Daniel, pues esto es un poco de lo que se ve en el cinta roja. Se ven muchísimas cosas más que esto que vimos ahorita. Y pues todavía hay un nivel todavía más avanzado que es el cinta negra, ¿no? Entonces, Daniel, yo te voy a tener que dejar porque me tengo que mover. Te voy a dejar a ti como host por si tienes unos minutitos para responder los dos en el chat. Y pues cualquier cosa, por favor escríbanos a hola@debev.mx o a cualquiera de los links que les platicamos. Igual hay alguien del equipo de ventas de Debev se los va a contactar después, nada más como para entender cómo les fue en el evento y para que nos puedan dar también su retroalimentación. Pues muchas gracias a todos y todas por estar acá. Yo los dejo, pero dejo aquí a Daniel como anfitrión. Y les mando un fuerte abrazo y muchas gracias, Daniel. Gracias, Eddie. Pues estamos aquí, entonces me quedo unos minutitos para responder dudas aquí en el chat. Si tiene alguna duda técnica en particular de que sí se toca en el curso o que no se toca en el curso, es ahora el momento para que ustedes puedan aclararlo. Aquí una duda técnica que me pusieron es json.data. Antes de hacer el JSON, primero tienes que, en este caso, si se fijan, aquí lo voy a hacer un poquito más grande, lo que estoy haciendo es un fetch, va a este URL, como esto es una promesa, tiene un punto de. Yo le puse aquí respuesta, pero puedes utilizar lo que tú quieras, y ya aquí ese JSON después te regresa otra promesa y al final lo guardas en el estado. Me comenta que aquí en la línea 22, para mostrar el JSON, lo que puse fue esto, json.stringify, y lo que tenía en el estado, en este caso lo que tenía en el estado era data, entonces, digamos, con hacer eso, se guarda.
se guarda y ya podrían ver todo, toda la información por pantalla. El reto que, si me estuvieran siguiendo, el reto ya está súper sencillo, es extraer la data en un arreglo y iterar ese arreglo y acceder a cada una de las posiciones de las imágenes, y a esas imágenes la pondrán en una etiqueta. Sé que suena súper complicado, pero la verdad es que está muy fácil. Entonces, por cuestiones ya ahorita de tiempo, tenemos como un estándar en la parte de las ciencias de prueba, pero créanme que tengan lo seguro que esto se vea a profundidad en un curso de nosotros en DLF. Dice, otra pregunta es, ¿qué APIs nos podría sugerir para seguir practicando? Mauricio, hay muchas APIs que están públicas. No tengo ahorita el link a la mano, pero si empiezas a googlear, vas a encontrar inclusive algún repositorio en GitHub, y ahí vas a encontrar un listado. Literal, googlealo como las 100 mejores APIs para frontend con React, o las 100 mejores APIs para desarrollar o practicar, y vas a encontrar muchos listados donde te van a permitir encontrarlas. Particularmente yo aprendí mucho con la Poke API, precisamente lo que comentó Frank, y también practiqué mucho con una que se llama MovieDB, que es una API de películas, también está chida para arrancar, y también esta de Star Wars. Hay una API de Star Wars, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero también es muy buena para... ¿Qué se ejecuta primero, UseState o UseEffect? UseEffect, bueno, depende del caso de uso, pero... depende del caso de uso, pero cuando están los dos, digamos, se ejecutaría primero el UseEffect. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna duda con respecto al curso, igual, les digo, es el momento. Hay muchas personas que a veces se quedan con esas dudas, como la experiencia de todo ese tipo de cosas. Entonces, igual si tienen alguna pregunta. Podríamos copiar y pegar todo el código aquí. Yo sí lo seguí, pero mejor. Ok, pues sí, podría seleccionarlo todo y copiarlo. Dice, ¿cuáles son los ciclos de vida de los componentes de React? Eso lo profundizamos a nivel del curso. Ahorita no nos daría tiempo ya para explicar eso. Pero básicamente, con las clases, existen varios ciclos en la parte de React. Y con los hooks, se murieron hasta cierto punto los ciclos porque ya utilizan como otro tipo de paradigma. Había muchas personas que estaban un poquito molestas de que cambiaron mucho la sintaxis de las clases a los hooks. Particularmente, al inicio uno está molesto porque ya estaba programando chido con eso y luego que te lo cambien a otra cosa. Pues uno se molesta, pero en cuanto le agarras la onda a los hooks, en verdad son súper increíbles. Entonces es la que vale la pena mucho. Dice, con React igual puedes acceder a eventos como a feed, okay. Sí, precisamente puedes hacer eso. Se llaman eventos sintéticos y también se ven a lo largo del curso. ¿Qué diferencia hay de clases a las funciones y por qué son tan interesantes los hooks? Se definen de manera muy sencilla. La simpleza es la sintaxis. Con una clase, tenía, por ejemplo, para hacer un componente, y por poner un ejemplo, 150 líneas. Con los hooks lo puedes reducir a 50 líneas. Entonces, es mucho más legible, más entendible y más sencillo. Pero hasta cierto punto, al inicio es un poquito más abstracto porque, digamos, no está como... Si no tienes tus bases y ves un código que sea de 150 líneas que se resume a 50, te cuesta. Entonces, creo que ya serían todas las dudas. Que tenga la app que sería diaria para mandar la producción a lo largo del curso, y al final hay cursos de roja, se ve cómo se manda también el deploy. Básicamente se empaqueta y se sube, lo puedes hacer muchísimos tipos de deploy, y hoy en día inclusive en una empresa se ha convertido como un rol específico, porque
Deploy también tiene su grado de complejidad. Si lo haces con algo súper sencillo con React App, lo podrás hacer inclusive con GitHub en chinga en 5 minutos o en Netlify igual en chinga en unos 5 o 10 minutos. No es tan complejo. Dice, hay que compilar algo así, pues digamos esa compilación no lo haces como no estás, recuerden, cada vez que están trabajando con Python, con JavaScript, con algún lenguaje de alto nivel, hasta cierto punto la compilación uno no lo hace, como por ejemplo cuando trabaja uno con C o C++. No se preocupen por eso, ya hay otras herramientas que lo hacen por uno. Bien, chicos, pues entonces me despido. Les agradezco de antemano todo su tiempo. Espero que todos los que quedaron hasta aquí al final les haya gustado la clase. Este video también se va a subir a YouTube por si lo quieren igual después ver. Recuerden seguirnos en redes sociales y cualquier duda, comentario, sugerencia también pueden comentar en nuestra página de internet vía chat. Recuerden, si quieren aplicar alguna beca, la pueden igual hacer de forma remota. Es un formulario bastante sencillo. Entonces, ahí están. Mi nombre es Daniel, estoy para servirles y pues que tengan excelente noche o tarde, no sé cómo estén los horarios en todos lados, pero les agradezco y un abrazo a todos. Voy a dar por finalizada igual la sesión. Entonces, pues, hasta luego, chicos.